Queridos amigos, testigos de Jehová y público en general, aquí les muestro en pantalla la revista The Golden Age, o la Edad de Oro, tal como se llamaba la revista Despertar en sus inicios, en los años 20 hasta el año 1936. Después pasó a ser Consolación y luego Despertar. Aquí pueden ver ustedes la revista de Golden Age de enero 4 de 1922. Quiero considerar con ustedes esta revista un artículo muy interesante que publicó el juez Rutherford cuando estaba en pleno furor el Armagedón para 1925. Tal como aseguraba el juez Joseph Franklin Rutherford, segundo presidente de la sociedad Watchtower, lo quiero llevar a ustedes a la página 217. Vamos a ir avanzando, ya nos estamos acercando, falta un poco y aquí estamos. Esta es la página, vamos a para detenernos acá, la página 217 de fecha de enero 4 de 1922. Ahí vemos The Golden Age. Lo he subrayado, lo he sombreado con plumón amarillo para que se pueda resaltar mejor. Y voy a leerles esta porción para recordar al tristemente célebre juez Rutherford, Judge Rutherford, lo que él decía a los estudiantes de la Biblia de los años 20, específicamente en 1922, con respecto a su profecía del Armagedón para 1925 y la resurrección de los patriarcas. Y se lee así, queridos amigos. Voy a tratar de traducirlo lo mejor posible. Cada persona pensante puede ver que el gran clímax se ha acercado. Las escrituras claramente indican que ese clímax es la caída del imperio de Satanás y el completo establecimiento del reino mesiánico. Este clímax, habiendo llegado en 1925 y que marcando el inicio del cumplimiento de las bendiciones de vida prometidas tiempo atrás a la gente, millones ahora viviendo en la tierra estarán viviendo entonces, y aquellos que obedecen las leyes rectas del nuevo orden o arreglo vivirán para siempre. Por lo tanto, se puede decir confiadamente que a este tiempo, que millones que ahora viven no morirán jamás. Confiadamente, con certeza, con seguridad, que millones que ahora viven no morirán jamás. Esto queda para el recuerdo, estampado en una revista, una falsa profecía para 1925. Y yo me pregunto, ¿puede ser posible que una organización que supuestamente ha sido escogida para que sea la organización de Jehová en la tierra, que es el medio que Dios usa a través de su Hijo Jesucristo para dar las verdades bíblicas a las naciones, ha sucedido tiempo a partir de 1919, me diga en 1922 como un alimento sucedido tiempo por parte de Jesucristo dados al juez Rutherford, que para 1925 se llegaría en el momento en el cual se marcaría el comienzo de las largamente promesas de bendiciones que Dios había hecho a la gente, y que millones de personas que ahora viven no morirían jamás. ¿Puede decirse que esta es la religión verdadera, la única religión que sea la verdad en la tierra, que se pasó toda su vida engañando a la gente
mostrando abiertamente que eran unos falsos profetas, y se puede seguir diciendo que esta es la religión verdadera. Esta es una revista muy antigua que la pongo acá para que vean ustedes lo que publicaba en la revista Despertar de ese entonces llamada La Edad de Oro, el juez Rutherford, engañando a la gente, diciendo que el clímax ya había llegado y se estaba acercando, y que para 1925 marcaría el comienzo de cumplimiento de las promesas largamente prometidas por Dios a la gente, y que millones de personas que vivían entonces y que obedecían las leyes de Dios vivirían para siempre. Estas personas que supuestamente no morirían jamás, ahora están todos bajo tierra, están sepultados, y el juez Rado les prometió que no morirían jamás, porque así estaba indicado en las escrituras, que para 1925 marcaría el inicio del cumplimiento de las promesas de Dios y se daría inicio al reino mesiánico, y que vivirían para siempre y resucitarían los patriarcas para habitar en una tierra restaurada para el otoño de 1925. Esto lo he puesto para que ustedes sepan lo que se llama la Watchtower en los años 1920 con el juez Rutherford cuando era presidente de la sociedad, desde 1917 hasta 1942, engañando a la gente. Por eso todas estas revistas y libros del juez Joseph Franklin Rutherford se hallan hoy en la basura, y revistas como esta que está acá, se encuentran en los depósitos de Betel, que sirven de papel higiénico para los betelitas, porque muestra pues la evidencia de un triste pasado de una religión falsa que lanzó una profecía falsa al mundo diciendo que el fin del mundo venía para 1925 y se daría inicio al reino, y que de eso teníamos que tener seguridad y confianza, que millones que ahora vivían en ese entonces, que vivían en ese entonces, no morirían jamás, y que se tenía que tener confianza y seguridad de que esto iba a ser así. Espero pues que les haga meditar si esta religión puede ser la religión verdadera, que se la pasó toda la vida lanzando falsas profecías del fin del mundo. Muchas gracias, amigos, por su atención, y será hasta la próxima.